Catalina, la nueva Muñoz. Señoras y señores, todavía no les vamos a dar el veredicto, porque me estoy enterando que Zulina, pues, una disculpa, Zulina, se me olvidó a mí que ella dedicaba a todos ustedes esta pelea. Una disculpa, pero quiero quedar bien con usted. Que le dirijo unas palabras aquí al público. ¿Le parece bien? Adelante. Pues antes que nada, muchas gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias a los patrocinadores, a la alcaldía, a mi equipo de trabajo que hizo un gran esfuerzo. Muchísimas gracias a mi rival que pues gracias a Dios estamos bien. Y quiero felicitar a todas las mujeres en un día tan importante para nosotras. Siempre puedo darte todo. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que vino a apoyarme de otros lados, a la gente de aquí hasta Calco, y muchas gracias a mi gente de Chicolopa que vino a verme hasta acá. Gracias y feliz día a todas las mujeres. Bien, el licenciado Rodolfo Rosales. Señoras y señores, estaba siendo un magnífico encuentro. Creo que ambas merecen un fuerte aplauso. Y vamos a dar a conocer a ustedes el veredicto. Ese encuentro terminó cuando el cronómetro marcaba 1 minuto 33 segundos del segundo round. Y la vencedora de esta pelea por nocaut técnico. Y a partir de este momento, campeona internacional gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Zulina La Loba. Y en este momento el supervisor, doctor Enrique Aguilar, está poniendo el cinturón acompañado de...